Cuando hablamos de videojuegos, no necesariamente en juegos de terror, el miedo es un elemento importante. Pero aquí, la verdadera pregunta es, ¿de qué manera se puede transmitir correctamente en un videojuego? A lo largo de la historia de los videojuegos, hemos tenido un gran repertorio de exponentes de terror. Muchos de ellos nacieron como reflejo del hermano mayor de este medio, es decir, el cine. Y así como tuvimos películas de Jason y Freddy, también contamos con contrapartes jugables. Pero estas fallaban en mostrar lo que en verdad caracteriza el terror, no daban miedo. Es aquí donde el género de terror en los videojuegos poco a poco fue evolucionando y reinventándose, y a su vez tratando de separarse de su contraparte del cine. Es decir, los juegos de terror ya no necesariamente se basaban en una película, sino que inventaban sus propias tramas. Al igual que con otros géneros como los shooters, los juegos de terror pasaron por una escabrosa evolución durante las primeras generaciones, ya que las limitancias técnicas impedían reflejar apropiadamente o no lograban transmitir el miedo que se deseaba. Ojo, hay juegos de 8 y 16 bits que tenían su dosis de miedo, pero la misma o bien no era intencional o daba miedo más bien por el contraste que se producía con el resto de los elementos del juego. Es decir, que un juego tenga un elemento que dé miedo no quiere decir que todo el juego lo sea. Es más, Nintendo era bastante hábil en este apartado, ya que lograba experiencias bastante emblemáticas en varios de sus juegos, solamente con colocar alguno de estos elementos que a simple vista parecen desencajados, pero luego terminan siendo uno de los puntos más memorables del título, e incluso me atrevería a decir que esta es una práctica que sigue empleando hasta el día de hoy la gran N. Pero a lo que voy es que no bastaba con que un juego tenga algunos elementos que den miedo, o que un juego sea de terror porque el mismo nos dice que es de terror o que debemos asustarnos. Esta práctica también fue bastante común y marcó el siguiente paso en la evolución de los juegos de terror, los survival horror. Con capacidades técnicas más evolucionadas, los juegos de terror brillaron con la llegada del 3D, y durante un tiempo, los juegos donde debías escapar, sobrevivir y enfrentar monstruos los cuales podían acabar contigo de las formas más horribles, tratando de abrirte paso y resolver acertijos para poder avanzar y estar más cerca de poder escapar, fácilmente se volvieron la definición del miedo en los videojuegos. Pero aquí estamos en una pequeña contradicción, ya que mi punto de partida no fue un juego de terror ni un survival horror, sino que mi idea era ver cómo un videojuego provoca miedo, y lamentablemente títulos como los Resident Evil, los Silent Hill o los Alone in the Dark, entre otros, manejaban el miedo como un elemento automático. Es decir, nos daban miedo porque el juego técnicamente nos decía que debía darnos miedo. Es decir, esto es escalofriante, deberías asustarte, o hay un zombie comiéndose a alguien, esto da miedo, o una serpiente zombie gigante, de seguro te debe asustar. Ah, espera, déjame apretar pausa y equiparme una bazooka y ¡boom! Listo, miedo eliminado. No me malentiendan, estos juegos dan miedo y de niño me cagaba parado con ellos, pero hoy en día puedo volver a esto sin ningún problema, y más que asustarme, los disfruto o me divierto viendo a algún amigo jugándolos mientras hablamos de nuestra vida. Era obvio que los survival horror empezaran a pecar de ser repetitivos, ya que no generaban el impacto que dieron en un inicio. No por nada, Resident Evil sufrió una pequeña crisis de identidad a partir de su cuarta entrega. Es más, los videojuegos de terror empezaron a sufrir algo que llamaré el síndrome del detalle inverso. Es decir, que cuanto mejor sean los gráficos y los detalles, estos menos miedo daban. Por poner un ejemplo, cuando veo una criatura en un juego de séptima u octava generación, yo sé qué es lo que estoy viendo. En cambio, en la era de los 64 bits, aquellos vómitos de polígonos retorciéndose en verdad daban grima. Pero esto significa que los juegos realistas no dan miedo. Sí y no, porque los juegos de terror actuales abusan de dos elementos. El primero es confundir el terror con la acción. Es decir, que me des un juego donde aparezcan hordas de zombies persiguiéndome, los cuales puedo terminar volando a bazucazos, no me da miedo, me da risa. Es más, juegos como por ejemplo Dead Rising terminaron parodiando este elemento característico de los videojuegos de terror. Otro elemento el cual ya me tiene cansado porque hasta el día de hoy lo explotan y llegan a crear juegos enteramente basados en esto, son los screamers.
O sea, de las maneras que existen para asustar al espectador, el screamer es sin duda la más fácil y barata, pero es la que tiene un efecto menos duradero. Y lo peor es que muchos lo consideran como el factor determinante que hace que un juego dé miedo. ¿En serio? Lamentablemente, es debido a esa mentalidad que juegos como Las 5 noches en lo de Freddy, o como me gusta decirle, Esquiva el Screamer The Game, han tenido tanto éxito. Por otro lado, un elemento que ha ganado bastante popularidad es el subgénero llamado terror psicológico, el cual en base a elementos inquietantes, ambientaciones, elementos estéticos y un análisis más allá de lo visible en un juego, generan una sensación de miedo mucho más duradera a la de simplemente estamparte una cara fea contra la pantalla. Y en este apartado hay muchos juegos que merecen ser elogiados por lo que son capaces de lograr. Pero diría que para que estos juegos consigan generar ese miedo, depende de la capacidad de inmersión que posean. Juegos como por ejemplo Jumeniki brillan en su detalle y libertad de interpretación que le dan al espectador. Genera miedo con lo que entendemos y a su vez con lo que no entendemos. Y el tratar de profundizar las dudas solo deja más incertidumbre e incomodidades. En este apartado hay otro juego que es digno de miles de elogios, llegando a estar en boca de todos, Doki Doki Literature Club. Y es que este juego brilla por su sencillez y a la vez complejidad, el cómo un título esconde bajo una máscara inocente un nivel de terror y metaterror que hace que el jugador tenga miedo al destruir la barrera de la cuarta pared y hacerte dudar si el juego está en verdad maldito o no. Esto es algo brillante, nunca antes visto, pero lamentablemente elementos como el Doki Doki no puedo evitar sino considerarlos como un perro de un solo truco, ya que difícilmente otro juego que use los mismos conceptos logre el impacto que generó Doki Doki en su momento. Como pueden ver, el terror y el miedo en los videojuegos no son elementos que necesariamente vayan de la mano. Hay varias maneras de representar el terror en los videojuegos, pero no necesariamente son las mismas a la hora de generar miedo, y muchos de estos casos no generan un impacto 100% duradero. Antes de terminar, me atrevería a dar un ejemplo personal de un juego que me hizo sentir un verdadero miedo a la hora de jugarlo, y este fue Silent Hill Shattered Memories, título que considero muy infravalorado. Entiendo que los demás Silent Hill gozan de las mejores historias y ambientación, además de elementos de terror, pero no puedo evitar pensar que en todos los demás juegos nos dan elementos con los cuales defendernos. En cambio aquí, nuestro objetivo es huir, no tenemos nada para defendernos de las criaturas que azotan este lugar cada vez que cambia. Además, un elemento que hasta el día de hoy me marcó es el hecho de capturar en fotos elementos que a simple vista no se ven y luego recibir algún mensaje o audio vinculado a lo que pasó ahí, como el ver unas manos de un niño salir de una alcantarilla y recibir el audio de otro llorando porque no pudo rescatar a su hermano y este murió ahogado, o el de ver a una persona colgada y llegar a escuchar los últimos sonidos que realizó antes de quedarse sin vida. Y sí, este juego abusa de los screamers, pero es más la desesperación porque no te atrapen y por quitarte a las criaturas de encima que me da más miedo que un simple screamer. A todo esto, el sumarle una trama paralela, la cual ocurre mediante una sesión de psicoanálisis, y el cómo tus decisiones, por tontas que sean, influyen en el gameplay, son detalles que hacen que te persigas y te cuestiones cuán real es este juego. Fuera de joda, con mis amigos lo jugamos por primera vez una noche de niebla a las 3 de la mañana, y créanme, teníamos miedo de volver a nuestras casas después. Y pasó un tiempo bastante largo antes de volver a tocar este juego. Para colmo, la edición de Wii trata de ser más realista, ya que en lugar de utilizar Quick Time Events, utilizás los controles de movimiento para sacarte a las criaturas de encima. O sea, generaba aún más esa incomodidad de creer que tenías los bichos encima tuyo. Lo que quiero reflejar es que no se necesitan gráficos ultra realistas, la necesidad de estamparte cosas contra la cara todo el tiempo, ni el tener que matar criaturas con un arsenal de equipamiento, sino más bien el lograr generar en el jugador incomodidad, que lo piense dos veces antes de volver a encender la consola o darle doble clic a la aplicación. Y juegos que logran eso son los que en verdad considero que saben representar el verdadero miedo. Esto es todo. Originalmente este video iba a ser una review rápida del Shattered Memories, pero se terminó convirtiendo en todo un análisis del miedo. Capaz que el año que viene vuelva a intentarlo. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo... ¿Qué esperaban? ¿Un screamer? ¡Qué predecibles! ¡Ah! Se la creyeron.